Hola a todos, mi nombre es Daniel Abello Sánchez desde Bogotá, Colombia. El día de hoy les voy a hablar sobre la regla número 1 de inversión, diversificación. Y no lo digo yo, lo dice Warren Buffett, una de las personas más influyentes en el mercado financiero, abriéndose paso como una de las personas más ricas del mundo. Las personas basan sus ingresos personales y familiares en tan solo una entrada, generalmente en su empleo. Basan su tranquilidad en una tercera persona, que generalmente es su jefe. Y con el respeto que usted se merece, a su jefe le importa un carajo su tranquilidad personal. Tampoco puede depender del Estado, ya que ni este mismo puede autosostenerse en un tiempo de crisis. Por eso, el día de hoy, les vengo a ofrecer una segunda oportunidad de inversión. Les vengo a ofrecer una inversión para que puedan diversificar su cartera y esta opción se llama mercados bursátiles. Pero antes de hablarles de eso, les voy a hablar un poco acerca de mí. Hace 2 años, por temas de emprendimiento y curiosidad, empecé a investigar por mi propia cuenta acerca de los mercados bursátiles, llegando a la conclusión que el mercado de divisas es el mercado que más volatilidad tiene y más oportunidades tiene para tú obtener una rentabilidad mayor. Cuando lo consideré pertinente, invertí de mi primera vez hace aproximadamente 2 años en una cuenta real, pero con un resultado un poco lucrativo, perdí esta cuenta. Posteriormente abrí 4 más, a diferencia que la primera me generó ingresos aproximadamente de hasta 1 millón de pesos diarios. Ya se podrán imaginar qué pasa por la cabeza de un joven de 17 años como la mía estar ganando 1 millón de pesos diarios. Creía que me las sabía todas, pero este solo era el principio del fin, ya que pues mi deseo de abarcar más en el menor tiempo posible fue el que me llevó a sobreapalancarme y posteriormente perder todas mis cuentas. Así que les propongo apalancarse en mi conocimiento, apalancarse en la tecnología que hoy en día, poder generar ingresos mientras usted sigue laborando, generar ingresos mientras duerme, generar ingresos mientras pasa tiempo con su familia. Este negocio no es para todos, déjame decirte. Es para gente emprendedora, que se arriesga, que ve oportunidades donde otros solo ven fracaso. Yo, en mi meta personal, solo he visto 4 cuentas en pérdidas, pero yo no veo pérdidas sino aprendizaje. Por eso, quiero invitarte a ti y a toda la gente emprendedora que hoy tome la decisión de unirse a mí y a mi equipo para que podamos crecer juntos como personas en nuestras cuentas personales. Gracias.